Siguiendo con el plan de acción para contener la pandemia del COVID-19 en el departamento, el gobernador Mauricio Aguilar Hurtado recorrió las posibles áreas dispuestas que tendría el Hospital Internacional de Colombia para brindar atención a pacientes contagiados. Nos permite poder afianzar todo ese plan de extensión en el área metropolitana. Sin duda, unas instalaciones idóneas, unas instalaciones que prácticamente ya están habilitadas. Hoy en día, el Hospital Internacional en el área de urgencias ha habilitado 11 camas para los pacientes contagiados. Asimismo, la unidad de cuidados intensivos ya cuenta con una capacidad instalada de 108 cubículos de presión negativa, artefactos que permiten el flujo y la depresión del aire para que la infección no se desplace. A los planes de expansión de lo que nosotros hemos diseñado y lo que el señor gobernador pudo ver, requerimos aproximadamente para el Hospital Internacional de Colombia unos 200 ventiladores mecánicos. El sitio de hospitalización por el momento ha dispuesto 27 camas para atender la pandemia en la región. Igualmente, gracias al personal médico, el gobernador de Santander recibió capacitación acerca de ventilación mecánica, elementos de protección personal y resistencia emocional para llevar a cabo una óptima atención a pacientes con coronavirus. Ya llevamos 650 personas de nuestro sistema de salud entrenadas y así poder garantizar a nuestro personal una atención adecuada para el paciente y una protección adecuada para nosotros.